A 2 años después de los hechos ocurridos después del proceso electoral de 2017, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria y la mayoría de las violaciones graves documentadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación. Lo que no tenemos, desafortunadamente, a 2 años son sentencias condenatorias. Tenemos 2 juicios en relación con 2 muertes ocurridas en el contexto de la violencia postelectoral, que tiene que ver con un niño de 15 años en Agua Blanca, en El Progreso, y después otro que lo mencioné en Villanueva Cortés, el asesinato de David Octavio Quirós. Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, asegura que el informe no revela nada nuevo. Hay que aplicar la ley. Hay que investigar las violaciones a los derechos humanos. Ellos han hablado de 22 casos desde el primer informe. ¿Qué ha pasado? ¿En qué hemos avanzado? Entonces, el gobierno, no sé qué va a responder al respecto con sus oficinas de derechos humanos. Por último, el informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado de Honduras en cuanto a la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de violaciones, asegurar recursos adecuados para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, además del fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, entre otros. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Delia Arita.